Los expendedores de mariscos se encuentran atravesando por una situación complicada debido a que durante este año no han logrado repuntar sus ventas, lo cual los lleva a tomar medidas como el sacrificio de las utilidades al mantener los mismos costos pese a algunos aumentos de proveedores. Se mantienen entre un 40 a un 50%. Existen días como sábado y domingo donde llegan a ser buenas. Sin embargo, de lunes a viernes las cifras descienden considerablemente. Organizaciones sociales en la Mixteca exigieron al gobierno del estado justicia y la investigación de la emboscada en el camino de terracería que comunica a Peña Colorada de Tezoatlán de Segura y Luna, donde perdieron la vida 6 personas y una más que continúa hospitalizada. Lamentaron la violencia que se vive en la Mixteca y la inseguridad en los caminos donde se han registrado ataques, incluso a corporaciones de seguridad y pasajeros de unidades de motor que les han robado sus pertenencias, y el último caso donde murieron 6 personas acribilladas. Alrededor de 100 casas sufrieron afectaciones la tarde-noche de ayer por una lluvia y granizada que cayó en Huajuapan de León. Algunas de las casas sufrieron anegación de agua, otras perdieron la techumbre por la cantidad de granizo. Ante este y otros percances naturales, los municipios del estado de Oaxaca piden más presencia de la Coordinación Estatal de Protección Civil, ya que en ocasiones ni en las situaciones de emergencia y desastre perciben su existencia. Así lo aseguró Patricia Zamora Guzmán, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Oaxaca.